Bueno, y ahora vean, seguimos con esto. Una cuota más piden los extorsionistas para los conductores de la ruta 204. De lo contrario, amenazan con matar al chofer y ayudante de por si ellos ya pagan cuatro cuotas, pero eso no es lo suficiente. Por ello, los conductores de estos buses decidieron paralizar el servicio y los más afectados, como siempre, ¿quién cree usted que son? Los usuarios. Estamos en una de las paradas del periférico donde muchas personas abordan los buses 203 y 204. Desde ayer en la tarde se reportaron problemas porque la ruta 204 no estaba transportando a las personas debido a que existe un problema con las personas que cobran extorsiones. ¿Cuál es el problema que surge acá? Siempre vemos pues que no hay servicio a veces en las rutas. Porque en primer lugar pues no hay ningún orden en cuanto a algún aviso o algo, pero todos sabemos, son por las extorsiones. Ese problema que se le salió de las manos ya a la policía, a la justicia, nadie puede hacer nada. Y ni modo, río revuelto, ganancia de pescador. ¿Cuál es el problema? Las extorsiones. Según se da a conocer, pues en este caso tienen que pagar cuatro cuotas diarias. O sea, eso es una cuota diaria de lunes, otra cuota que se paga el miércoles, otra los sábados y en este caso unas son de 200 y la de los sábados son hasta de 300. Pero se dio a conocer de que ahora tienen que pagar una cuota más. Como que están cobrando otra renta. Y los choferes tienen miedo porque el chavo dijo que iba a matar a ayudante y chofer si no pagaban la renta que quieren del martes. ¿Cuántos días son los que tienen que pagar y qué cuotas son? Pagan lunes, pagan martes, pagan jueves y pagan sábado. Lunes pagan dos, martes pagan dos, miércoles pagan 150 y sábado pagan 300. 300 quetzales. ¿Y la otra cuota de cuánto quieren? De 200 y quieren 15 mil de entrada. ¿15 mil? Sí. ¿Y por ello es de que los conductores decidieron no salir? Así es. ¿Temen por su vida? Pero... sí, porque el chavo le dijo que iba a matar a ayudante y chofer. Señora, no le queda de otra más que irse en taxi. Ni modo, si el tráfico está horrible y siempre es la misma situación. Es incontrolable. ¿Caballeros, se tienen que ir así? Sí, no tenemos de otra. Bueno, vean ustedes, ahí se van ellos en este taxi colectivo para poder llegar a su destino. Situación que no solo pasa acá en el periférico, pasa en un montón de lugares.